Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a estar empezando, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de la taza del café Capricornio. Aquí veo pues una persona luchando contra una fuerza pues muy fuerte para estar pues bien contigo. Esto puede ser tu pareja, esto puede ser algún familiar, pero más que todo esto pudiera estar siendo también pues una persona de tu pasado. Aquí veo una persona pues de tu pasado recurriendo como si fuera pues a fuerzas oscuras, y esas fuerzas oscuras te pueden estar pues a ti pues afectando mucho en tu estómago, te pueden estar pues afectando mucho en tu pecho y en tu corazón. De hecho pues se te ve que vas a tener como si fuera muchas ojeras, que quizás no vas a poder pues dormir muy bien, pero también al mismo tiempo como que cosas no te van a caer muy bien en el estómago y vas a tener náuseas y pudieras estar pues así mismo como vomitando, ¿viste? Entonces te tienes que cuidar la salud demasiado en estos días para que estas cosas no te afecten tanto. Aquí se te ven pies hinchados, se te ven piernas hinchadas, precisamente por lo mismo. Es demasiado vital que tú te limpies, que tú te purifiques, para que saques todas esas energías muy fuertes. La persona que te está trabajando puede ser una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que siento mucho el signo de Sagitario, siento mucho el signo de pues de repente también el signo de Leo, ¿ok? Y también pues el signo de Escorpio. Siento mucho pues eso ahí. Tú vas a ver quizás si tienes algún enemigo o alguna enemiga pues de estos signos, o tus familiares quizás que te han querido pues separar de tus familiares, o bueno, de tu familia propia o de tu pareja, ¿ok? Aquí yo te veo que tú vas a tener un tema con los ojos. Aquí pues yo te veo que tus pies van a estar pues muy pesados, se te van a estar pues hinchando, y vas a estar como con un antojo de algo, como de comer. Pero al mismo tiempo, ok, yo veo que las pequeñas cosas para ti quizás no van a salir tan bien. Por ejemplo, si tú quisieras comprar algo, te van a estar dañando tu orden. Si tú quisieras de repente, pues, algo como especial, como que eso no va a estar pues disponible para ti. Esos son los pequeños detalles que a ti te van a estar haciendo saber que hay una energía demasiado fuerte encima de ti, por lo cual tú tienes que purificarte, encomendarte a Dios, etcétera. En la punta de cuarzo se te ve que vas a estar muy cansada, muy cansado, que pueden haber peleas en tu hogar o entre tu pareja y tú. Incluso se ve que pudieran estar dejándose de hablar, precisamente con unas energías muy fuertes, ¿ok? Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con la bola de cristal. Tú vas a tener mucha suerte con el 36, el 89. Aquí yo veo que tú vas a estar pues yendo a una oficina, que puede ser pues una oficina médica, y habla, aparte pues de todo esto, que vas a tener una conversación bastante importante. Aquí te veo pues una persona aguantando muchas cosas por ti, espirituales, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces adelante con los hijos consagrados. Te quiero estar recordando que estas lecturas son pues generales y no son personales, y no le puedes estar pues acertando a todo el mundo. Te quiero estar recordando, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estar encontrando lecturas para el mes de octubre, pero también para el año 2025, y que si quisieras pues un ritual para el día de Halloween, te voy a estar pues dando un ritual al final de esta lectura, ¿ok? Así que quédate hasta el final si te interesa. Vamos a seguir pues adelante con el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Vamos a seguir entonces adelante con los dijes consagrados. Vamos a ver. Te está saliendo la moneda de parte del escudo. Vas a buscar como si fuera pues purificarte o protegerte económicamente. La llave, vas a buscar cómo abrir tus caminos. Puede ser también que busques como cambiarte de casa. También te está saliendo el círculo rojo, que pues habla de que hay algo que se va a estar como si fuera
Repitiendo también pues la rosa dorada, que habla de que cuando veas una rosa o bañarte con rosas te va a ayudar mucho con tu economía. La Torre Eiffel, vas a tener un tema bastante pues llamativo con esto. Lo puedes estar viendo esto por la televisión y lo puedes estar viendo pues esto con todo lo que viene siendo pues también algún tipo de noticia. Y también la llave de la triqueta, que pues habla de todo lo que viene siendo pues quizás, o sea, que Dios te va a estar pues abriendo los caminos en la manera pues de lo, en la manera de lo posible. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Bueno, lo primero que te está saliendo son temas legales que tienen que ver con hijos, temas legales que tienen que ver con madres. Puede ser que tu mamá, si es una persona del elemento de fuego, Sol, Luna, Ascendente o Venus, pues pudiera estar pensando, ay, es que mi hijo, mi hija, esa mujer, ese hombre no es bueno para ella, para él, y pudiera estar buscando la manera de cómo separarte. Ok, vamos entonces a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo pues este tarot. Aquí veo que te vas a enfocar en tu crecimiento económico. Aquí veo que definitivamente va a haber un antes y un después. Puede ser que tú hagas un documento pensando que quizás ya no te queda mucho tiempo de vida, ok. Pero también te pueden estar mandando un muerto para mandarte a separar, ok. Aquí veo que te quieren estar haciendo como si fuera pues un amarre, pero esto tiene que ver por un tema económico, ¿ok? Y ese amarre que te quisieran estar pues haciendo, pudiera estar siendo una persona del pasado, míralo aquí, que tuvo pues muchas comodidades contigo, llámese madre, llámese pues ex o lo que sea. Y aquí veo que tú, a consecuencia de todo esto, vas a estar como que pensando que porque pues el dinero quizás no te rinde tanto. Es por esta razón. Prácticamente porque se están peleando pues la cabeza de Capricornio. Pero es porque tú eres muy buen proveedor o proveedora, o eres muy buena administradora o administrador de la casa. Entonces, evidentemente, pues quien está contigo siempre se beneficia de la economía. Habla de que hay tres personas o tres trabajos de magia que te pudieran estar pues teniendo a ti bloqueada o bloqueado o de cabeza, o tu economía quizás no te está rindiendo como te debería de rendir. Puede ser que sean tres personas que se estén peleando, como te dije, pues por tenerte. Puede ser también que esto sea infidelidad en algunas situaciones. Aquí veo un muerto en tu casa, a que te quieren estar pues cerrando los caminos a través de ese espíritu, pero también al mismo tiempo veo mucha gente hablando mucha M de ti. Aquí pues yo veo, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual pudieran estar pues saliéndote algún tipo de situaciones legales, ¿ok? Tú definitivamente tienes más de una persona que te quiere ver pues mal a ti con temas legales, o separada o separado. Déjame en los comentarios si esto tú lo sabes ya o tú lo sospechas, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de Rider. Aquí yo te veo como si fuera pues un cambio de una persona del extranjero. Que esa persona pudiera estar luchando muchísimo para de repente que no la sacaran de tu vida, pero al mismo tiempo puede ser que tú también inviertas en hacerte pues una limpieza con una persona que no vive en tu mismo país. Yo de todos modos, o sea, siento que algún espíritu te pudiera estar intentando proteger contra toda esa maldad que han tirado para ti. Parece que el dinero pues no ha estado de lo mejor en tu vida. Habla de estas tres personas que te quieren ver mal, pero habla de que de todos modos el dinero se te va a duplicar. Sí veo que tu carácter va a estar bastante fuerte y puede ser que tu pareja o tu relación esté sufriendo pues un poco por esto. Aquí veo que hay una persona del pasado que te quiere ver mal, que quiere ver esa relación tuya mal, que ha llorado mucho por haberte perdido y la está pasando mal, ¿ok? De repente pues por soledad o por lo que sea. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Bueno, definitivamente hay alguien que pudiera estar deseando pues cambiar de casa.
alguien pudiera estar pues de repente teniendo pues un problema de vivienda un poco fuerte. Tú tienes que tener bastante cuidado que no se te vayan a meter en tu casa, ni tu familia, ni tu familia política. Porque eso va a ser pues un desastre, va a ser pues el final de tu matrimonio o el final de tu relación si es que la tienes. Aquí veo varias personas unidas queriendo pues ver tu relación terminada. Aquí habla de que tú tienes que poner un stop para que esto no lo permitan. Aquí veo una persona del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, que en el pasado te fue infiel. Y esta persona pues ha mandado de repente pues muertos y espíritus a tu casa para verte mal. Sin embargo, aquí pues veo que tú tienes que destruir esa brujería y lo vas a lograr. Pero puede ser que esto sea también tu pareja, o puede ser que esto sea también pues alguien que te quiere mucho, o algún tipo de persona espiritual que te pudiera estar pues ayudando para sacar pues eso de ti. En el corte de tus cartas veo que te tienes que limpiar tu cabeza, veo que pues hay una persona que te ha mandado muchas cosas, que todo se le está volteando en estos momentos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante. Sí, es cierto que la economía pues ha estado pues un poco fuerte, habla de que incluso hasta tus protecciones te la han querido pues voltear, habla de que vas a entrar pues en una época de prosperidad dentro de poco, algo que viene como astrológicamente, pero también veo que te vas a limpiar tu cabeza y veo que viene pues para ti como si fuera pues una alegría largamente esperada. La vida te va a estar dando la oportunidad de ver quién carajos te ha estado pues trabajando tanto en los últimos meses, porque tú vas a saber de alguien que puede ser tu propia familia, que dentro de poco va a perder algo muy importante, que puede ser pues un techo, una casa, un trabajo o algo por el estilo, incluso puede ser la salud. Vamos a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles, Vanessa. Antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me alejo de ella. Chantal, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Bueno, ahora vas a hacer una pregunta, la moneda consagrada, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Bueno, la respuesta es un no. Vamos ahora a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. ¡Ay, Dios! Ay, por poquito se me cae pues todo esto. Lo siento mucho. Color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 19, el 61, el 17, 71, el 16, 61, el 61, 16 de nuevo, el 19, 91 de nuevo, el 35, 53, el 31, 13 y el 12, 21. El día dorado va a estar siendo el 1, el signo más compatible va a ser Virgo, el menos compatible va a estar siendo Sagitario. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina, ¿ok? Para que, bueno, pues te conectes con la salud, pero también te conectes con esa prosperidad que te han tenido apagada por tanto tiempo, que lamentablemente a veces es tu propia familia. Bueno, pues lo prometido es deuda. El ritual, pues, que te pienso estar, pues, dando hoy es un ritual, pues, para saber, pues, ¿quién va a ser tu próxima pareja? El día de Halloween a las 12 de la noche o cerca de las 12 de la noche te vas a parar frente a un espejo y pues con una mano vas a comer una manzana y con otra mano te vas a peinar y tienes que ver en el espejo el rostro pues de la persona con la que te vas a casar prontamente o cuál va a ser tu próxima pareja. Si no ves nada, es porque tus caminos en el amor están muy bloqueados y necesitas purificarte. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio. Bye, bye. Hola, te habla Shisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando
En el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por Zelle en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.